Muy buenas tardes a todos, a tardes, noche. Estamos aquí en Tultepec, Estado de México, en una exhibición y encontramos algo muy, muy bonito. Hola, ¿cómo estamos? Pues muy bien, muy buenos días. ¿Con pues quién aquí tenemos el gusto? Mi hija Verónica Sánchez, ¿sí? Y Víctor Sánchez, Sanz. El autobús pues está hecho pues por el cariño que le tenemos a Pepe Bustos, porque pues sigue nuestra memoria. Ah, claro. Y entonces por eso decidimos convertir el autobús al honor de Pepe Bustos, a su memoria. Ah, bueno, ¿nos podría enseñar el autobús? Está grandísimo, no podemos caber aquí en este espacio. Los santaneros de Pepe Bustos. Es lo que a veces no comprendemos de lo que tenemos el cariño, ¿no? Hacia las personas, hacia una agrupación musical de muchos años que sigue vigente todavía. Y felicidades por ese detallazo que nos sorprendemos. ¿Que de dónde viene, amigo? Disculpe. Tepoztlán. Tepoztlán. Pueblo vecino. Pueblo vecino. A ver, esperemos que en el siguiente año ya nos apliquemos, y ya que nos dejó la pandemia. La pandemia. Y nos vamos a aplicar, vamos a hacer ahora el cachuchón que traía Tiberio de los Gatos Negros. Ah, el cachuchón, de veras. Memoria, ya que trabajamos también ahí con él. Ah, entonces sí, ya tiene bastante. Saludos para todos los integrantes de Gatos Negros, para de todas las agrupaciones musicales, ¿no? Y para sus hijos de Pepe Bustos, grandes amigos de nosotros. Ah, entonces saludos para todos. ¿Nos podían mencionar en este caso las agrupaciones que tienen autobuses? ¿Podemos mencionar por ahí algunitos? No, pues, no, no hay muchos. Bonitos, bueno, Carro Show, el amigo Ismael. Traían un Neoplan, ahora ya traen otro nuevo, pero trajeron un Neoplan muy bonito. Un Neoplan, sí, claro. Y pues los anteriores, los de los Bukis, el carro muy bonito que era de Rigo Tobar. Ah, el Rigo Tobar. Súper equipado, creo que hasta traía jacuzzi. Jacuzzi, sí, es cierto. Entonces, fueron carros de aquellas épocas muy, muy bonitos, que traían todo ahí, ¿no? Ahorita el que trae un autobús clásico cachuchón es los Cardenales de Nuevo León. Ah, ese sí está bonito. Esos autobuses nuevos, pero traen un cachuchón muy bonito, blanco. Así lo traen como para exhibición también. Ah, perfecto. Sí, y lo que nos sorprendemos de ahorita de lo que está llegando, bastantes vehículos, ¿no? O sea, en cuestión de recuerdos, decimos, ¿no? Y también actualmente también están llegando los trailers, también están viendo, ahora sí, los trucks. Que también, pero eso nos sorprendemos de aquí, que es un bien grandotote. Ese es el más grandote hasta ahorita. No le van a parar, ¿eh? Hay otro autobús que traen los de la exhibición que están ahí en la esquina. Sí. Traen un autobús, el mismo modelo, pero una escala un poco más grande. Ah, además, perfecto. Bueno, lo traen original. Original. Original de ese, viene creo que de Francia ese autobús. Ah, que perfecto. Habían comentado la vez pasada que traía. Se viene facturado, dice, está a la venta, viene facturado, está facturado. Ajá. Pues viene de Tijuana, pues, no sé, viene de Estados Unidos, pero yo me lo traje de mis últimos viajes en el tráiler, me lo traje de Tijuana hace más de 10 años. Más de 10 años. Entonces es un sentimiento muy bonito, ¿no? Ya lo convertimos hace, no sé, para la exhibición de hace 5 años, hace 4 años de la pandemia. Sí. La última lo convertimos al honor de Pepe Bustos. Híjole, muchas agrupaciones que se han desaparecido también, pero siguen vigentes, ahora sí los recuerdo, ¿no? De tener algo cerca de su casa o un disco de las agrupaciones que nos dieron mucho que desear en cuestión de música. La situación de que decimos, te escuchas a Carro Show, pero los primeros. Bueno, recuerdo, ¿no? Podemos ponerles, dice por aquí. Pepe Bustos, los invitamos a que, nos contraten uno con ellos. Sí, claro. Porque siguen trabajando, de hecho creo que el 15 de septiembre van a estar en Teoloyucan, ya se anunció. Ah, perfecto. Ahí estuvimos en una fiesta de Teoloyucan, estuvimos con Pepe Bustos, bueno, con los santaneros. Pues la música, yo en lo personal, yo crecí con la música de santanera desde los 3 años y medio. Yo ya escuchaba santanera, Sonia López, yo lo traigo en la sangre. Ah, claro. Pero de hecho yo les recomiendo para sus fiestas, sus eventos, para sus bailes, yo les recomiendo también que nos contraten con Pepe Bustos, porque pues todavía se trae una música marcadita, así como cuando estaba Pepe Bustos, que era pues muy enérgico y que así como Tiberio decían, la música tiene un nivel
y ese nivel no se pierde, debe de llevar el mismo nivel. Asimismo sigue trabajando Gatos Negros y Pepe Bustos, la música marcadita. Si bien el que sabe de música dice, los escucha, dice, sigue marcadita. Marcado. Es música clásica, yo digo claro. Clásica, ¿no? Como los danzones. De hecho, pues aparte de todo, pues, también la música me encanta, ¿no? De cada claro. Show, también en este. Pues, no he trabajado yo con Pepe Bustos, pero en los grupos que han dado, yo cantaba de Gatos Negros, de Carlos Show, Dinamita, el conjunto se llamaba Pilo Laure y su conjunto Bahía. Llegamos a ir al Salón Los Ángeles. Ah, perfecto. Entonces, no, y salones no de era, grandes. No era cualquier prestigio, grupo. Sí, ya. Era un grupo, no de renombre, pero un grupo que se tocaba enfocado a música de Miguel Laure. Ah, perfecto. Pero por si yo que trabajé con Tiberio, que era de su publicidad. Y él me, por él también me animó a cantar, porque yo nada más cantaba en la regadera. Ahora ya puedo cantar en el escenario. Bueno, ya hace claro. 10 años. Recordando a Dulce Rosario, su esposo era el tecladista. Ah, claro. Él era tecladista con nosotros en Conjunto Bahía. Y cuando Dulce nos acompañaba, el público la reconocía y pedía que tocaran unos temas. Y a Toño no le gustaba que cantara ella. Pero ella, por su sencillez y su amabilidad, decía, no, sí, vamos a tocar unos temitas. Claro. Entonces tocamos la de el Lobo Abejero, Señorita. Los Pugia, éxitos, ¿no? Los éxitos. Al menos dos, tres éxitos se tocaban con nosotros. O sea, ya los teníamos, ¿no? También. Me están comentando que dónde estamos ubicados. Estamos ubicados, buenas, estamos ubicados frente a él. Le podemos decir, ¿no? Es Aurrera, ¿no? Es junto al Mercado de Cuerte San Pablito. Mercado entre Mercado de Cuerte San Pablito a un costado. Rumbo a Coacalco. Ajá. El siguiente retorno. Antes de llegar a Tlayacualco. De Cuetes. Ah, claro. Sí, es estamos en Tlayacualco. Y muchas gracias por ese gran transporte que trajo bien pesadote desde Tepozotlán. A ver, más un poquito más arriba para que lo vean. Ahí toda la gente. Es parte, es en miniatura, ¿no? Podemos decir, a escala, ¿no? Escala. Escala, ¿no? Escala. Entonces, un gran homenaje a, pues, a todas las agrupaciones musicales y a Pepe Bustos. Ahí al amigo Ismael, a Isma Hernández, amigos. Igual alternamos con ellos. Ah, claro. Con Conjunto Bahía alternamos con ellos, con alguien de Cadetes de Linares, con Albertico Abad. También un saludo, Albert. Albertico Abad, de ahí de Coyutepec. Albertico Abad. Ahí a todos los amigos de ahí. De y maestros músicos de allá de Coyotepec, fuerte abrazo a todos. Bueno, a todas las agrupaciones musicales, ¿no? Al trompetista que estaba con Santanera, Alfredo Pino también. Alfredo Pino también. Saluditos. Anoche estuvimos con ellos ahí en una Big Band. Un saluditos a Flores, Flores, Flores. Saluditos a toda la gente que está viendo la transmisión y compartiendo ya. Felicidades, mucho gusto en compartir ese gran detalle con todas las agrupaciones. Regresemos como unos 40 años atrás. Hombre, cuando estábamos, seguimos siendo jóvenes. Nomás el cuero se arruga. Más de 50 años, 60 años. ¿No? Sí. Con los Gatos Negros son del 74. Hecho. Ya, 74. Bueno, entonces vamos por allá con la con los demás vehículos que están aquí en la exhibición. Pasamos adelante. Mucho gusto de compartir ese gran detalle hoy con nosotros en Santiago Tlayacualco. Sería parte de Tultepec, municipio de Tultepec. Estamos de lo que es del Tianguis de Cuetes, adelantito como unos 100 metros sobre el mismo boulevard. Antes aquí es la ¿qué es este? La que va a Tlayacualco, antes de llegar a Tlayacualco. Ahí estamos ahí. Ramón Flor Fuentes, saludos a toda la gente que está viendo. Pues vamos ahí con los gracias. Vehículos. Muy amable, gracias. Excelente día, gracias. Carros sí, carros bonitos que trajeron. Tenemos aquí un modelo. De aquí de la México Tacuba es Huixquilucan, quien no recordará que salen ahí del metro Tacuba. Entonces sí, un detalle. O de aquí de Metro Carrera, son de los de la línea de los podemos decir de San Pedro, ¿no? Así es. San Pedro de Chipiltepec también. Saluditos a toda la gente. Y algo más moderno, ¿no? De que ahorita están todavía en curso. Saludos a toda la gente que está viendo la transmisión. Gracias por compartir. Y también tenemos trucks. También tenemos trailers. A toda la gente que está viendo la transmisión. Gracias. Felicidades. También tenemos de las chatitas, ¿no?
Sí, aquí tenemos las chatitas. Es otro modelo. Así es. De este lado tenemos a la leyenda también. También de este lado, otro de un Dina. Un Dina de esos de los de veras. Es parte de los materiales de construcción. Que sí, todavía se la rifaba, ¿no? Y sí llegabas porque llegabas. Así es. De este lado, los de volteo también. Saluditos, maestro. Gracias. Es un... Hay un poquito de todo. Motores Perkins, Dinas. De este lado, algo más actual. Son los trucks de este lado, tenemos. Entonces, pues llegan aquí a... Antes de llegar a Tehuacalco. Ahí estamos sobre la avenida del Boulevard. Bodega Aurrera. Entre Bodega Aurrera y el... Lo que es el Tianguis de Cuetos. Entonces, ahí toda la gente que está viendo la transmisión. Felicidades, gracias por compartir también. Estamos aquí en Santiago Tehuacalco, casi llegando. Es entre el Mercado de Cuetes y Bodega Aurrera, aquí en el Boulevard. Saludos a toda la gente que está viendo la transmisión, gracias. Y también por compartir. De este lado vamos a pasar también los autobuses de que están la Sultana, y tenemos al fondo, creo. Parece que dicen que tenemos un Sultana. Aquí tenemos un Somex. Hay muchos vehículos. Gracias. Hola, hola, ¿cómo estamos? Díganos información, ¿dónde estamos ubicados y a qué horas va a estar todo el horario? Estamos aquí en Tultepec. Sí. Y el horario es de 10 de la mañana a 5 de la tarde. 5 de la tarde. O sea que te pueden venir. Sí. Lleguen rápido aquí. Los esperamos. Estamos entre el Mercado de Cuetes y Bodega Aurrera, ¿no? Sí. Perfecto. Hecho. Gracias. No, gracias a ti. Entonces ya estamos más ubicados ya. Vamos a subir a un vehículo a ver si nos... Esos son legendarios, ¿no? Que a veces podemos decir. Son vehículos legendarios de que... De agrupaciones musicales, de quien viajó al Pacífico, al noroeste, al sur de la ciudad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Directamente desde Tultepec. ¿Cómo estamos? Buen provechito. A ver, ¿cuál traemos? Con mi padrino Edgar. Edgar, saludito. Con el perrón 212. 212. Un chino, un conocido. Uno de Chagüento, muy lejos. Chagüento. Chagüente casa. Entonces vamos a ver el 212 de Royal Caribbean. Salió, vamos adelante. Y nos podés explicar su modelo, maestro. A ver si lo agarramos. Padrino. Modelo 91. Vamos a la fotografía de 2001. Eso. Ya dice que ya va, como ya está el IFA, ya ahí le van a sacar las alas, ahora sí. Eso ya para rápido. Vamos a pasar a todos los demás modelos, estamos acá. Tenemos Omex, Massa, todavía están ahí. Por ahí tenemos unos Dinas. Y hay uno que vamos a recordar mucho, ¿no? Con permiso, maestro, ahorita vamos a echarle. Saludito, Oscar Urbán, saludos, gracias. Saludos, gracias. Todos alcanzan hasta las 5 de la tarde. Bam. Hecho. Bam. Vamos a recordar unas agrupaciones que tuvieron en aquellos tiempos. Híjole, increíble, ¿no? De que vamos a permitir el acceso, ¿no? Y que lo expliquen el modelo también. El modelo es el Sultana. Esta es en la que se pasa, ahora sí. Decimos que tiene los... suspensión de aire y todo, ¿no? Vamos a preguntar que si nos permiten el acceso. Vamos a subirnos, ¿no? La Sultana. Con su permiso, ¿puedo subir? ¿O no hay nadie? No hay nadie. Híjole. ¿Ya? ¡Vámonos! Ya, sale pues, vámonos. Sale, aquí está el chofer. Pequeño, pero... Vente, Kike. Ese es lo que tenemos en el Sultán arriba, ¿no? Vamos a hacer una anécdota de este transporte. En aquellas décadas de los 80s, pues trabajamos en unas agrupaciones. Está bien bonito, ¿no? Todavía está conservado el piso original. Es lo que a veces nos sorprende de la grandeza de este vehículo. Todavía tiene las camas, las literas.
están todavía intactas. Y aquí en la parte de atrás podemos ver que pues que sería el privado o algo, ¿no? ¿Verdad, Kikín? Eso. En la sala de jefe de jefes. Sí, todavía lo tienen intacto. Podemos decir algo, ¿no? De este referente, este vehículo. Que en esos años muchas agrupaciones musicales compartieron esto, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? El traslado de su grupo completo, ¿no? De el estapénico, pues los integrantes, ¿no? De los grupos, era la comodidad. Ya en este caso aquí eran las, tenían sus televisiones, videocaseteras o algo aquí. Aquí viene ya, pero ya no lo trae, ¿va? Pero sí se ve un poquito, ¿no? De lo que tenía. Y el espacio con la comodidad. Increíble lo que tenemos aquí. Es un sultana. Entonces vamos a recordar aquellos tiempos que estábamos con el Mariachi Vargas de Tecatitlán. Aquí en este lado. En estos íbamos transportados en un sultana. Muchos años. Una sultana de estos antes. Y también lo que íbamos con el maestro Marco Antonio Muñiz. También el maestro Rubén Fuentes. Hay que hacer este hincapié de que eran unos transportes muy, muy rápidos. Una máquina muy, muy rápida también. O sea, muy. Eran de los transportes que había. Que tenían máquina de tráiler hasta la fecha, ¿eh? Porque existe el pesado, el grosor que tienen también. De este lado tenemos los Omex, que también aquí de este lado. Entonces hay que hacer hincapié de las agrupaciones. Todas las agrupaciones musicales que compartieron estos vehículos fueron muy, mucho. Así es. Entonces hasta las 5 de la tarde pueden venir aquí a la exhibición. Creo que no hay. Todavía aquí existe un México Tultepec de los anteriores de los Omex. Tenemos Dinas Olímpicos. Aquí tenemos otro, ya es transformado un sultana a un Dina. Pero es la capucha de un Dina, pero es un sultana. Así es, Vilchis. Un sureño de Mandolia. Pero este es un sultana. Aquí tenemos otro. Pero el anterior estaba más. Está llegando un igual. Le decimos por ahí. Un olímpico. Solito a toda la gente. Pero están llegando más vehículos. Hay muchos. Ah, también en la casa tenemos vehículos de colección. Ahí también. Pues qué bueno, ¿no? De que está compartiendo los bellos recuerdos de aquí de estos vehículos, que son grandes, grandes. Vamos ahí, de este lado vamos a estar hasta las 5 de la tarde, la exhibición. Entonces, ahí un saludo a la gente. Contra esquina, de este lado estamos ahí. Entonces, ahí están los stands. Vamos del otro lado. Pero hay mucho, mucho que compartir. Es otro vehículo también de años. Entonces, esperamos aquí en Tultepec. Estamos ubicados en la que es la parte de del mercado de Cuartes y Bodega Aurrera, aquí en Tlayahualco, casi llegando. Entonces, un excelente día, nos vemos tardecito, vamos a otro lugar donde estamos pendientes de ir a un evento. Entonces, lo dejamos al ratito, hacemos un paneo de los vehículos, también un poquito de video, también para antes de irnos. Y excelente día, gracias.